viven todo seguro, ya. Que ahí no matan gente, no hay nada. Los narcos están aquí, ya. Ese sería un sueño, que ya no hubiera matanzas aquí. Como dice mucha gente que abajo de allá había encapuchados y lo mataron. Y que luego lo sacaron un cuerno y que luego lo dispararon. No, pero les dio un con la pistola. Una pistolita que se sacó. Y que nomás se les que tomó una metralla y le empezó a disparar los vidrios. Al vidrio del frente. Antes no le di un balazo al tanque de la gasolina, si no hubiera explotado. A lo menso, tú dijeras, no, pues van tras de uno, no, sí. Tiran a lo menso. Y le tiraron a todos. Y a todos los años. Es como a mi tío lo mataron, porque él iba a la iglesia, ¿no? Mi tío también se opó porque iba corriendo, así como él. Iba caminando y se subió la sangre a la muerte, con su misma sangre se opó. Así yo no puedo ganar. Buenas tardes. ¿Dónde van? Vamos aquí a Guadalupe, nos reportaron un muertito. ¿Sí? Ahí el poblado de Guadalupe. Las calles se ven solas. ¿Cómo está la situación? Ya no, la gente ya no sale. Aquí en esta placita, aquí han dejado cuerpos descuartizados, sin cabeza o las puras cabezas. Puras cabezas, con un mensaje. Y pues nosotros tenemos que acudir hasta acá. Trabajar y pues también nosotros es el peligro andar por estos lados también. Ciudad Juárez siempre fue una ciudad peligrosa. En el año 2007 procesamos 320 homicidios. Un poco después, la guerra contra el narco llegó a la ciudad. En el año 2008 procesamos 1,623 casos de homicidio. En el año 2009 hubo 2,754 asesinatos.
3.622 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez durante el año 2010. Paso, Texas. Al otro lado del río Bravo hubo solo 5 homicidios ese mismo año y fue nombrada la ciudad más segura de Estados Unidos. Augusto paseaba por Guadalajara, maldito gobierno me emprendió batalla. Con cuerno de disco sin pechera andaba, una gemi blanca es la que navegaba. Tumbe o no de casco, el riflo no fallaba, buen pulso, buen ojo, mi escuela rifaba. Ahora sí, compa Ghost. What do you want me to put in your song? The more stuff you let me know, the more I can make it interesting y más perrón sale. Oh, like, así nomás que diga acá, vamos a Michoacán y que... Aquí lo puedo mirar aquí por Oxnard. Okay. ¿Qué calibre carga? Una 9mm. 9mm, alright. Una R. Alright, R. ¿Quieres que diga nombre tuyo o nomás así Ghost? Okay. Okay. We're gonna go meet up with Ghost. Little hustle I got going on here. Nothing illegal. Vamos a subir aquí esa droga. Oh. Oh shit. What's up, my boys? ¿Ya está el plan listo o qué? So, paseándome sin pendientes, con los ojos bien tumbados, no me gusta lo corriente, pura calidad en el frasco. Los clientes piden y pagan, y yo les traigo el encargo. El carro quedó parqueado, ya me voy en mi Silverado. 101 sur al norte, todo el tiempo transitado. Con pagos pa' mis amigos, mi nombre se me ha olvidado. ¿Te gustó la feria aquí o qué? Mira, ¿no hay pedo? No hay pedo. Estos güeyes. ¿Firme? Ok. By tonight I'll have the name. All right, my boy? All right. Damn, no tip. Hi. Hi. Savings. You can put it away, you can do what you gotta do. Tomorrow you're gonna go Did put it like in the bank. Corrido? Yeah, I liked it. Tomorrow I'm gonna record it for him. No. Being a parent. Part of life. Well, part of my life. My son was born and everything was marching good. But God works in mysterious ways and I ended up in jail. So when I get out of jail, one of my neighbors approaches me and he offers, y me dice que si quería cantar en un grupo que su papá estaba formando, called Bucanas de Culiacán. We're just starting and we're coming strong because this is something that I've been looking for and that I've been wanting to do since as a kid. You know, it's not something I woke up today and just said, oh, I want to be a singer today. You know, it's just something I've been pursuing. We got to make a career out of this. You know, my son's 2 years old, my daughter's 10 months. It makes me think about more about the future. I like narco corridos.
people know hip hop, but what do they like in Spanish? There's nothing better than narcocorridos, you know? That's what's in style right now. Volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos bien ondeados, nos gusta matar. Canta. Sabemos qué gente hay entre esa multitud de personas. O sea, puede que ahí esté el victimario. Sacó la mano y le disparó. Dio como tres disparos y hirieron a otro. Otra persona se fue. ¿Y quién lo hizo? Un joven como de unos 15 años, 14. Él dejó una nota, faltan 11. Dice que va a venir por 11 más. Es todo. Para salir, así, hacer el pedo de reversa. Va a ser de aquel lado el cordón. ¡Se mató! En este año, muchos compañeros que renunciaron a su puesto por miedo, por la inseguridad. Yo sabía y sé el riesgo que lleva cada uno de nosotros como peritos. Pero era mi trabajo, era lo que a mí me gustaba, mi trabajo. Y yo me negaba a renunciar. Yo nací aquí de Ciudad Juárez. Mi padre también él nació aquí en Ciudad Juárez. Es una ciudad muy bonita y muy sincera. Hace 6 años, 7 años, era una ciudad muy distinta a la de hoy. Ya no hay empleo, ya no hay negocios, los han cerrado por extorsiones. Que aquí hoy en día mucha gente inocente ha perdido la vida. Que por error ha estado en un lugar equivocado. Como lo que puedo aportar ante esta ciudad, pues es a través de mi trabajo. Ahí estamos. Thank you.
Mexico's president Felipe Calderón declared war on the country's powerful drug cartels, the main suppliers of cocaine, marijuana, and methamphetamines to the United States. 60,000 Mexican military and police are fighting against the five major drug cartels. It's a war it's not clear the Mexican government is winning or even can win. Joaquim El Chapo Guzman, the world's most wanted man. He's boss of the Sinaloa cartel. Based out of Culiacan, they are the biggest and richest drug cartel in the world. For 2 years, Chapo's people have been involved in a bloody battle to take over the border city of Juarez. They have turned this industrial city into the murder capital of the world. The money that's being made is extraordinary. Estimates are as high as $40 billion every year made by drug cartels. So there's a lot of cash and there's a lot of weapons all coming from the United States that's helping to fuel this war. He's also the world's richest outlaw. Forbes magazine put Guzman on its annual billionaires list, which angered Mexican President Felipe Calderón, who said it glorified criminality. Probablemente tú, como otros mexicanos, te preguntas si esto puede cambiar. Y la respuesta es sí, sí puede cambiar. Las cosas pueden cambiar y van a cambiar para bien. Es toda mota mexicana con nombre americano, Luke Skywalker y la Blueberry. What the fuck? Mira qué bonito huele con perfume. Sí, con sus perfumes de mujer. Gracias a la pinche cruz. Aquí vamos para allá. ¿Con la ropa así? Sí, no tiene ningún tino adentro. Pero a poco nadie se puede dar cuenta así. I wrote a song for somebody and they gave me a gift. You get gifts sometimes, you know? Bonus. Un regalito, un bonus. Le gustó el corrido el vato y pues me regaló un algo. Ni modo, así es la cosa. Más o menos, ¿cuál canción le va a quedar la basurona de esa verga? Más o menos una idea no tienen. Un cuerno de chivo y la azúcar la boca. Tejas a la verga, porque seguimos más alterados que nunca. Y esto no es él, es de nosotros a la verga. Un cuerno de chivo y basura en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Se conforma del servicio médico forense, del área criminalística de campo, del laboratorio de balística, el laboratorio de química, el laboratorio de genética, identificación criminal, identificación vehícula, entre otras. En este momento somos de las instituciones más ocupadas del país, incluso del mundo, pues. Calcinaba la madre. X-12-22.
y es difícil trabajarlos aquí, es difícil sacarlos mejor allá con más calma, pues. Las personas encontradas en el vehículo fueron ejecutadas a tiros, rociadas con gasolina y prendidas en fuego delante de todos los vecinos. La venganza es algo que conocemos de primera mano. El día 6 de mayo del año 2010, mi compañero Juan Luis fue asesinado. Le dispararon enfrente de su casa cuando llegaba al trabajo. Un mes más tarde, Saúl Chávez salió de la oficina para recoger a sus hijos de la escuela. Lamentablemente fue asesinado mientras los esperaba en la puerta. Óscar Miranda fue la tercera víctima dentro de nuestra unidad. Los sicarios descargaron más de 40 tiros procedentes de armas automáticas enfrente de su casa. A todos los mataron de camino al trabajo o de trabajo a casa. Siempre deben de fijarse, siempre cuando salgan, ver qué vehículo. No, no, están si por eso. No, tú hemos avisado. ¿Por eso cuándo fue? Ahorita ya, puedo regresar. Tú hemos avisado. Ah, vienes en esta. Ahora. Tú hemos avisado al coordinador y al 17. Diles, diles por qué. ¿Tres radio? ¿Por qué lo ves? No, es un balazo, ¿sí? Sí. Y de grueso calibre. Pues ahí estamos. Si una acción o algo, ya sabe, marque volada aquí para darle 23. Vale, gracias. Déjame de tomo, espérame, déjame de. Que siempre sales con el Jesús en la boca y uno no sabe. Riesgo que corres al momento de trabajar aquí. Yeah.
Florida rifan prendiendo turbinas a aviones privados. Se ven que aterriza las Barbies felices. Todito se quita una fiesta privada que no se imagina. Sí, ¡fuga, fuga, fuga! Jalando la banda, robando suspiros. Ambiente y mujeres son los... ¿Cómo chingado no va a haber tanto corrido perrón ahorita si la violencia en México está tan fuerte? Y es por eso que eso se puede reflejar en el movimiento alterado. Esta es la primera vez que el movimiento alterado está, que estamos todos en el Sunset, ¿no? En Hollywood y en medio de todas las celebridades. We do it in LA because this was, it's very, very powerful para que nazcan musical movements, artistic movements, so we upgrade to the House of Blues now. Viene de la cultura, de la nueva cultura mexicana, la nueva cultura mexicoamericana y de todas las culturas que están reunidas, porque ya ahorita vienen aquí, hay gente aquí de hasta España que vienen a hacer documentales. We were the only company doing corridos 2-3 years ago. And now there is hundreds of clubs in the United States playing this kind of music. It's so cool to see regular people, they go to a club and they feel narco for that night, you know. And next day they have to go and work. Down deep at heart, el corrido alterado is, we're talking about an anti-system rebellion that's making a hero out of somebody that operates outside of the law. Honestly, I think the sky's the limit. I think we can be the next hip-hop. Pidiendo por ahí en las calles, en el internet, vamos a ver una gama de artistas, un desfile de artistas grandísimo este día 22. ¿Por qué a las 11 ibas a llegar, güey? Y pues, todos van a estar en diferentes partes. Te estaban esperando con la Kush. Te estaban esperando con la Kush. Un movimiento musical que está formado en Los Ángeles, pero en realidad viene de Sinaloa y es. Y es un orgullo para mí presentarles directamente de Culiacán, Sinaloa, a nuestro compa el Commander, a ver qué le pueden, a ver qué unas palabras para todo aquí. Más peligroso que el diablo. Lo escucha mi vieja, dice, ese corrido me acuerda de ti, güey. Lo echamos ahí en Durán, güey, machín. Ahí lo escribiste allá. I honestly look at Commander like a big inspiration. Just to see how much he's grown just, you know, gives me hope, gives me the will not to give up. Chapo Guzman. He's the most wanted man in the world. It was Osama Bin Laden. Now I think he's the most wanted right now. My respect for him because he helps a lot of poor people. Llegó la hora, doy por
estúpida historia. No estarás tranquilo, vivo en tu mente. Tu juicio final llega de repente. Una vez por todas que llegó la hora, si no me conoces. Ya anda muy tomada, la gente anda muy pisteada, la gente ya a veces ingirió drogas. De 10 años que hacemos en 8 semanas. Siempre pasa cuando se escucha un narcocorrido a través de las frecuencias de la policía. Y después de que se escuche un narcocorrido que se le llama una ejecución. Gracias, ahí estamos. Nunca pasan, ¿por qué pasaron? ¿Qué otra vez pasaron? Vean terreno, marrano. Son de los mismos. Yo no entiendo para qué tanto policía ahorita, ¿verdad? Que mejor que vayan a dar la vuelta. O sea, que vayan a... Los federales lo paran y lo chequean a uno, pero lo dejan ir. Y no, y los municipales son bien aferrados, bien abusones. Y por culpa de ellos se están cayendo muchos inocentes. Como en este caso, que fueron como 5 o 6. Entre trabajadores, clientes y elementos de la policía, supuestamente también. Bonita Navidad. Tú mismo te preguntas en qué fallé. Algo que yo no hice bien o algo. Y más por la gente que nos dicen, ay, son los levantacasquillos. Es triste que a más gente no valore tu trabajo. Vamos a la realidad, o sea, existen y ha habido muchas muertes que a veces sí entra la frustración. Yo como perito criminalista y hago mi parte, lo que me corresponde. ¿Qué pasó, mijo? Y él nada más se agachó, agarró la cara. ¿Qué pasó, mijo? Un compañero. ¿Qué pasó, mijo? Lo mataron. Dice, ya no sale. Dice, no sale ni a tomar, ni a pasearse, no sale. Dice, llega del su trabajo a la casa y a cenar y a dormir, y otro día al trabajo y a cenar y a dormir. ¿Dónde se realizó el decomiso
los oficiales llegaron y encontraron 600. Él se va en la mañana, yo no sé si regrese. Yo a veces he querido que renuncies al trabajo. ¿Por qué no renuncias a mí? ¿Por qué no? Dame una explicación. Porque voy a renunciar. Por si no hay trabajo, ¿no? Parte es de mi profesión. ¿Qué es arreglarse? ¿Arreglarse la U? Estaba fijando a otra la semana pasada, ¿verdad? ¿Una compañera? Y querían en la feria. ¿Sí? Sí, pero es que. Es que a veces es tanta la preocupación, compa mía, como usted no tiene idea. ¡Ande! Sí, pero como dice Richie, es su trabajo, es su carrera. No puede, si renuncia, ¿en qué va a trabajar? Todos los negocios chicos están cerrados, están cerrando todo. Y el que no está cerrando, está pagado su cuenta. Sí. Y a casa si te vas para el paso. Cuando hacían buen trabajo allá y todo, nos vamos para allá también nosotros. Esta es mi casa. Yo aquí nací, aquí crecí. Tengo 34 años viviendo aquí. Siempre ha sido mi cuarto. Aquí estoy yo solo y aquí. Aquí rías, aquí lloro, aquí todo. Es como. Sí, mijo. Ándele, pues. Tenga mucho cuidado, ¿eh? Cuidado. Y va, mijo, si va, Dios te bendiga. Richie ya no quiere dejar su trabajo. Él dice que no. Pero las atienden para cosas malas, para cosas peligrosas, ¿eh? Porque tú sabes que si más mandos tienes más arriba, corre más peligro. Me dice también, mamá, a las 6 de la tarde enciérrate. Si tú ves que son unas personas, ábrele, si no, no abras a nadie. Vienen estos muchachos y haz de cuenta que llegan con unos papelitos así y te dejan un número de teléfono. Y le dices, ¿tú qué quieres? ¿Qué es esto? Te dicen, comunícate aquí, yo no sé nada, allá te van a decir. Y luego pues estás con el miedo, ¿qué hago? Tú tienes que llamar ahí, te contestan. De al día en adelante vamos a pasar a cobrar tal cantidad. Pero ¿por qué? Oye, tengo muy poquito que abrir aquí y yo no tengo, ya te dije. Si no, cierra tu local. Si no, te vamos a quemar tu local. ¿Qué hacemos? ¿Estás bien, hijo? Sí, está bien. Acción. Tranquilo, mi amor, ya, cálmate. ¡Para eso! ¡Otro! ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué es eso? No, we specialize in Mexican movies. They're action movies mainly. And right now, we're doing them based on narcocorridos, on the whole narco culture. We know that having a big singer in a movie is to great advantage. Auxilio! Auxilio! El asuntito del capo ya se arregló, señor. Ahora, ¿para dónde nos vamos, jefe?
corremos el riesgo que este cabrón le avisa a sus amigos. ¿Qué corte? Desde arriba. Oh, yeah, yeah, yeah. Ey, güey, así le tiene que hacer la película, estúpido. ¿Qué? ¡Acción! ¡Vamos, muérete! Todos escuchamos corridos y no creo... Bueno, no conozco a una persona que casi no le guste, la verdad. A mí sí me gustaría, ser la novia de un... Pues, narcotraficante, porque es una forma de vida, no es nada, nada malo. Tal vez sí es algo malo, pero es una forma de vida. Y aparte eso ya viene de años de nuestro México. Es algo que es como una cultura para nosotros. People, they glorify these guys. They see them as their heroes, you know. That's basically the story. That's why you see, that's why narco culture has grown so much, because these guys see narcos as the modern day Robin Hood. The whole business in here is in the U.S. These movies are in Walmart, Target, and all the major chain stores. This music is becoming more professional. Nowadays, we can do a lot of things in the American way. When I met Commander 4 years ago, the first gig that we had, it was for free, and right now we're charging $45,000 for a performance. And he's booked all the year, and people are, you know, they're fighting for him to go play to their places. I was behind Walmart for almost 3 years, and they didn't want to sell our product. So the first order they made, they only ordered like 100 CDs, and it took 1 week for them to sell that. Next order, they ordered 50,000 copies. And the radio stations were the same way. At the beginning, they didn't want to do it because they say that the music is too violent. You know, the big business, they're afraid. But at the same time, they already know that's the way to get to the young people, to a new generation. I think everyone is on the push right now to get into this kind of music, just like rap or hip hop. So be ready. Lo que tiene ese vato más que yo tiene labios, carrilla, hijo de su puta madre. Yo, necesito
Necesito que me digas más cosas, palabras que dices. Ah, más things to learn, güey. I don't know. Necesito que me mandes para México a vivir allá unos 6 meses, güey. Venir para atrás, güey. Neta, güey. Es lo que ocupo yo, güey. Neta, güey. No, güey, salió chingón. Es que uno pocho nacido aquí, güey, no tiene el mismo vocabulario que uno que ha nacido en México, güey. Que enfocar más en el YouTube y en el internet. Mi compa Comando nomás tiene que salir afuera. Por eso yo creo que siempre mejor hasta. Yo creo que tengo ganas, me voy a ir a vivir para Culiacán para ver si saco más corridos. Pasado me voy para mi rancho, en 15 días vuelvo volando. Bien, abuelita. Ya bailó, va. Ya. Me está acordando, güey. Es que no pude haber conocido. No pude haber conocido mejor mujer que tú. Tiene buena voz, pero no. Me cantaba mejor el otro, el gordito, el chaparrito. ¿Por qué no vino? Mi actual pareja y mi novia, que en realidad pues, tenemos planes. Ella es de acá de Estados Unidos, de aquí del Paso, y inclusive ella se siente más tranquilo. A ella no le gustaría vivir aquí en Juárez por la inseguridad y el peligro. Más que nada uno busca por la seguridad por los hijos. Que algún día llegues a formar una familia, tengas a tus hijos, pues es cambiar. Cruzas el puente y estás del otro lado, sientes un poquito la tranquilidad de vida, otro tipo de ritmo de vida. Como que me siento más libre porque es mi país y mi ciudad y yo acá como que te sientes más así como que no tienes que romper ninguna regla, te sientes como que más sin confianza, no sé. Va a ser difícil vivir allá, son otras costumbres, otras culturas, otro idioma. Sí voy a extrañar, pues, lo que es aquí, México, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez no es muerte, no es violencia. Aquí también hay amor.
amor, hay cariño, hay respeto. Hay gente buena. Usually, all the information we get about Mexico is a narco blog, delnarco.com. You can see people like with their guts coming out from the stomach, their heads blown off, all real things, you know? That's how we get ideas, that's how we make our songs, you know? Everything saying about, you know, Chapo Guzman, or policías, the police officers killed. You see that? He's all chopped up. This is all day, every 30 minutes, you know, 24/7. Oh, there's a video. Watch. En un video publicado en internet, un supuesto miembro del cartel de Sinaloa es interrogado por un grupo de personas que pertenecen al cartel rival. Lo obligan a identificar oficiales corruptos que colaboran con el cartel de Sinaloa. Corruptos o no, las personas nombradas en el video sabían que desde ese momento podían ser ejecutadas. Dos días después se publicó otro video, y esta vez nadie decía nada. Parecía un texto diciendo que esto es lo que le sucedería a la gente que continuara trabajando para el cartel de Sinaloa. Y esta vez, como de costumbre, con un narco corrido de fondo. La situación en la oficina era tan incómoda que a Oscar lo empezaron a llamar hombre muerto. Después de tener conocimiento de amenazas y de cierta información que se difunde, pues tu vida cambia radicalmente porque tienes que extremar las precauciones. No puedes salir como anteriormente o como comúnmente lo hace cualquier persona, ¿no? Andar en el centro comercial y cosas por el estilo. Sin embargo, es una... Y tú tienes familia también, ¿no? Es algo que tú necesitas... Bueno, vives en la cárcel y explicas. Sí, pero del año pasado a la fecha hemos perdido a compañeros. Esto es un riesgo que todos los que trabajamos aquí sabemos que corremos, porque no estás trabajando en una florería. Sería tonto pensar que no corre ningún riesgo y no estar a la expectativa. Y la familia, pues mejor prefiero no hablar para no dar ideas. Aunque Oscar tenía miedo, siguió con su trabajo hasta que un día recibió una amenaza diciendo que si no presentaba su renuncia, lo ejecutarían esa misma noche. Oscar renunció y no se lo volvió a ver por la oficina nunca más. Primeramente le pierde uno miedo a la ley. Nosotros teníamos a la ley comprada cuando trabajamos afuera. Porque es un círculo todo.
torturada? Una vez. Yo tuve que hacer muchas cosas, tuve que hacer muchos favores para mucha gente. Estaban los tres personas golpeándolo con un bat de madera. Y cuando lo estamos golpeando y todo, y no nos dijo dónde estaba, lo quemábamos, lo apachurrábamos las manos con pinzas, todo. Pero en ese momento uno no siente nada, porque si las personas con las que estás trabajando miran que tú eres débil, saben que no les sirves. Entonces tienes que hacerte frío, no tienes que tener compasión con otra gente. Y luego, no, pues vuelvo a agarrar el bat y como que me dio más coraje a mí. Y luego vuelvo a agarrar el bat y le vuelvo a dar otros tres batazos, pero esos batazos, uno de esos se agachó y le pegué en la parte de atrás y se le abrió todo. De hecho, duré como una semana que no podía dormir. Yo creo que esto nunca se va a poder acabar. El 25 de julio del año 2011 hubo una masacre dentro del Cerezo de Juárez. En un video difundido por las autoridades, los prisioneros vestidos de blanco agarran las llaves de los guardias y estos salen tranquilamente. Los prisioneros abren una de las celdas y otros llegan portando armas. Diecisiete prisioneros murieron ese día y otros 20 fueron heridos. Pasaron más de 24 horas hasta que la policía pudo tomar control de la situación y que nosotros tuviéramos acceso a recoger los cuerpos. Fences here, that alone has deterred a lot of the people trying to come into the U.S. We used to see daily about 130 to 140 people a day trying to cross through here, but with the increased technology, personnel, and infrastructure, we'll see maybe three a day trying to make an entry here in this area. We also had a decreased number in narcotics seized. So the fact that you catch less, does that indicate that there's actually less movement of drug trafficking? I mean, that could be a bad number too, right? You're catching less. Hold on. One second, hold on. It's a good question. I never got asked that before. Let me call my boss, that way I can find out. That way we'll know for sure. Hey, Demi, I want to ask you one quick question. Yeah. All right, thanks. Well, this war is an ongoing war, and we hope to stop it. Natural herb ever. Marijuana viene de Sinaloa. Yeah.
yeah, so as one of my buddies, you know, you stay stuck on that meth. Hey, that meth is something else. My respects for that. And it just makes me compare my life to, you know, to the life that I used to have and shit. And it makes me not want to fucking not even have nothing to do with that. Fall back to anything, meth, coke, any drugs. Fuck that, only weed, that's it. Keep it natural. Drugs fuck up your life. Huh, papas? Fuck drugs. Watch your drugs. Watch your drugs. See? Watch your drugs, no drugs, huh? Pues es que nos mandan saludos por YouTube. Este video fue hecho especialmente para mi compa Edgar Quintero y mi compa Jaime de los Bucanas de Culiacán, Sinaloa. Así nomás, que no haya fallas. ¡Ahí le va, compa Bucana! Fully automatic AR-15. No, I think it's an M60. Cada vez que miro ese video me llega. Me llega de abrir un bote. So yeah, that's my compa 300 right there. Him and his brother. With his wooden leg. 300 came up to me as a fan. Que cómo le hacíamos para un corrido y le dije, bueno, pues no, pues... Sinaloa siempre está ahí desde el principio. Ese cartel es el más fuerte por los años que ha llevado en estar operando, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante en los corridos, porque eso se tiene que reconocer. Hay que reconocer la trayectoria de las cosas y las cosas que son populares, ¿verdad? Y pues el cartel sinaloense lleva trayectoria trabajando y es por eso que se le canta sus corridos a las personas que se lo merecen. I want to live over there. He's crazy. For a bit. I want to live over there just to get the feel of life over there. And maybe, I think it'll help my career. It'll help my music. It'll inspire me to write more. On that, maybe, but I wouldn't. Hell no, not to live over there. Maybe I a 6-month vacation. Hell no. It's not out yet. This is like exclusive. Transcurrieron los años, hoy soy un cigarro, trabajo en la línea del Chapo y del Mayo. Soy gente bravera, muy trabajadora, me mantengo alerta a todas horas. Para esto soy bueno, estoy a la orden, yo soy el 300, digan cuando y dónde. La empresa es muy grande, aunque no parezca, se lo he comprobado a la última letra. Everybody's singing these songs that talks about beheaded bodies, killings with the AK-47. And when I start to listen like these narco corridos of the El Movimiento Alterado, I was like, what? We have no idea how deep this is in our minds and culture. For me, it's like a symptom of how defeated we are as a society. The kids want to look like narcos. What I think is because they represent an idea of success and power and impunity and limitless power.
mean, if you can kill a person, that is limitless power. Ya no hemos estado contando estadísticamente, por ejemplo, el sistema de procuración e impartición de justicia, y hemos encontrado que de 100 crímenes, por ejemplo, homicidios, solamente 3 avanzan un poco en la investigación como para llegar a los tribunales. De esos 3, una cantidad aún menor se constata que la persona probable responsable es el culpable y se castiga. Estamos hablando de un 97% o más de casos sin resolver, de todos los 10,000 homicidios o más que se han registrado en los últimos 4 años. Nada de eso ha tenido castigo. Y esto anima a otros a cometer delitos, porque si no hay castigo. Con los años, una mayor profesionalización al área forense. El problema es que ya con esa información forense ya no se avanza nada. Información que colectan los peritos, es muy pocos los casos en los que se sigue una pista, se va con la pista, se busca, se indaga y se llega al culpable, casi en ningún caso. We have seen many cases of collaborating with criminal organizations. Mi hipótesis, mi opinión, y por lo que he sabido, es que en la administración anterior estaban cuidadosamente preocupados de que no se investigara más, no de que se supiera, sino al contrario. This is gonna be unsolved, and it's gonna be like a blockout in our history. ¿Puedes decir qué pasó con el cuerpo de la fiscalía el martes? Pues es que no sé si sea conveniente platicar ese caso. Infinidad de casos. Simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo y no sabemos por qué motivo. El 10 de octubre fue un evento donde encontramos el dorso de un cuerpo desmembrado. Antes de que cayera la noche, recopilamos más de 10 pedazos que pertenecían al cuerpo de un mismo hombre. Muy poco después, se publicó en internet un video de la madre de la víctima. ¿Quién autorizó esta guerra? ¿A quién le pidieron permiso? ¡Si nos avisaron a los ciudadanos, díganme! ¿Qué? ¡Estamos en medio de esta guerra! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando nuestros hijos! ¡Y nadie hace nada! ¡Nadie grita! ¡Nadie grita! ¿Quién le dijo que hiciera un campo de batalla? ¿Quién? ¿Quién nos dijo que nos dejara como conejillos de India a este animal? ¡Él se hubiera puesto en medio a luchar! ¡El que salga enfrente y no a nuestros hijos! ¿Por qué se quedan calladas todas las madres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿por qué? ¡Me lo decapitaron vivo! ¡Me lo decapitaron vivo! ¡Me lo cortaron en 16 pedazos, animales! Todos bien cuando se llevaron a mi hijo. Mejor me lo hubieran matado ahí. Mejor me lo hubieran matado ahí. Pero me lo decapitaron vivo. Me lo decapitaron vivo. Eso es lo que no soporto. El dolor ese no lo soporto. ¡Eso no lo soporto! ¡Griten todos, Juárez! ¡Griten! ¡Griten el dolor que están causando! ¡Griten! ¿Por qué nadie grita? ¿Por qué? Durango, yo te invito a que hagas conciencia porque hoy no te ha pasado. Pero quiero que voltees a tu alrededor y que pienses y que escuches el dolor del grito. Que me devuelvan a mi hijo, que me devuelvan a mi padre, que me devuelvan a mis hermanos. Porque si no lloras hoy, Durango, si no te vas a la casa con una nueva conciencia de que mañana no puede ser igual que hoy, de que mañana tú no puedes vivir igual que viviste hoy. Mañana tú te llevas la responsabilidad de construir un mejor Durango. Porque si no haces conciencia hoy, mañana Durango será una patria abandonada. Caminado 3.400 kilómetros hasta ese monumento de Juárez, en la ciudad Juárez, en el epicentro del dolor de este país. La marcha estuvo en Ciudad Juárez durante 2 días. En esas 48 horas seguimos trabajando como de costumbre y procesamos 19 casos de homicidio. Quiero una limpia de protección. Ok. De protección de cosas malas. Pues vamos para México, ¿verdad? Y... ¿A dónde van? A Culiacán. Cierra tus ojos. Qué bueno que tengas fe. Ya. Yeah. Sí, que te tenga fe. ¿Qué harías si te, ahorita te regalan $1,000,000? ¿Qué no haría? ¿Qué harías? Hacerle una casa a mi mamá, a mi papá. Uh-huh. Una casa para mi familia, para mí, para mi familia. Uh-huh. Tienes tus planes, pero en ese momento no sabrías qué hacer con ese dinero. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque no lo necesitas. Simple y sencillamente. No necesitas ese dinero. ¿O sí? Pues, necesito buena salud y estar bien. Exacto. Ahí está el factor común. Tener salud, cuidarte. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me ve? 27. Yo acabo de cumplir 60 años y un día tuve tu edad. Y más adelante, unos años después, tuve todo lo que yo quise. Y una vez que cumplas tu misión, vámonos, que te vaya bien.
I'll be back. Are you gonna behave? No parties in the house, okay? Yo, no after parties in the hotels. Not in Mexico. Fuck no. Not in Mexico, huh? Mexico's dangerous. I'll see you on Sunday, okay? When I come back, I'm gonna bring you a car and we're gonna go to Chuck E. Cheese. Okay? Start lying to you. Funny, Bucanas de Culiacán has the name Culiacán in it, but I gotta be honest, I really don't know Culiacán. Just to go and just see the capital, just be there where all the big narcos are originally from, you know. It's the motherland where narcocultura comes from. Toda la raza que dice que los Bucanos no andan en Culiacán. Aquí andamos al mero Culiacán. En un ranchito retirado de la ciudad, pero aquí estamos al putazo. Pero aquí andamos, mire, si te miras para allá. Aquí, mi raza, aquí andamos. Si conoces bien, vas a conocer dónde anda. Aquí es, pero aquí andamos al putazo. ¿Dónde anda? Aquí es, pero aquí andamos al putazo. A ver, ¿qué es la cabina que trae? Date una vuelta para atrás. Lo buscaron, mira. Yo soy este que está aquí en medio. El primero. Este todo es su... Todos nosotros. Pero también Pacífico, que irá bien a gusto. Aquí está el territorio de nosotros. Aquí está acá. Le digo, no, usted sabe, usted díganos cuándo y cómo y dónde, porque usted sabe cómo corre el agua, pues, y yo no quiero que haya problemas, pues, y nosotros, pues, venimos a lo que venimos, a, pues, a cotorrearla y pasarla bien. ¿Cómo te tomó un chivito jueves? ¿Cómo vas tú? Así me siento, agradecido, contento y agradecido, porque... Los perros no van a ladrar aquí. ¿Mande? Vienen los perros, van a ladrar. Mira, ahí está. This is the land of heaven here. Puro bueno, compa. Estábamos cocinando. Mi compa y este carajo, bien locos y bien contentos, en un rancho allá en Modesto, cuando nos cayó la DEA, el 4 estaba bien puesto. Cada uno mide, ¿cuánto mide cada uno? ¿Una libreta? ¿Una libreta? ¿Cuánto es esto en plan en valor? ¿En valor? Pues son, ¿qué? 10,000 bolas cada uno. No, 9,000 en Los Ángeles. Yo 100,000 bolas. 50,000 dólares. El chinchorro lo cambió por vasijas para guisar. Hasta Phoenix, Arizona, él les envía el cristal. Yo y el Catrín guisaremos para mandarte pedazos. Tú échale ganas, carnal. Siguen yerbando gabacho. Ahí va para la coca. Eso también. Puta la lista. A ver, échala. No, que quieres. Cállate la mitad. Pata la mesa.
sí. ¿Eh? Cántale, cántale, o sea, de pedir la mitad ahí, ¿no? Para pa cocerla, porque sí. Si tienen las rolas ahí, para llevárnoslas para Los Ángeles para grabarla. Está componiendo allá en un pinche garage, ahí en Los Ángeles, para como... ¿Para qué voy a echar mentiras, loco? Yo ocupo estar en el ambiente para componer lo que veo, güey. No, a la zona, güey. Pum, 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 pum. Tirarte todo, loco. Ni uno le pegué. Qué sorpresa encontrarlo en mi rancho hace un rato. Ahorita le vamos a tocar a un compa y lo va a dar, o sea, una feria. Una feria, y le vamos a tocar a un vato. ¿Quién quiere que le toque como ahorita, güey? Simón. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí no, dentro? De aquí lo vamos a llevar a su casa, güey. Ok, está bien. Es el hijo del vato, el gallo de la sierra, el gallo Sinaloa. ¿El hijo del gallo de Sinaloa? Sí. Está. ¿Eh? Me están confundiendo con una fotito. Fiesta privada, ya salió, vamos. ¿Dónde? Una fotito. Pero ahí tengo yo cuchita blanca. Ah, ok, no es esa. Compré 4 gramos, 4 gramitos. Porque sea otro mañana, ¿eh? ¿Puede? Sí, cómo no. Ahorita que la pruebe para que vea. ¿Cómo está la vida allí? Es lo mejor que hay, mi papá. Es lo mejor. Lo mejorcito. Si tienes dinero, haces lo que quieres. Tiras balazos. Fumas marihuana. Enfrente la puerta. Ah, no, ya estamos. No. Nosotros otra vez cochamos unos tránsitos. Unos tránsitos, güey. Una bocha de pintura. Para adentro, si tenía los vidrios abiertos y los batí un pelito. Tres. Se agarró cura. La clave es billete. Billete y felicidad. La misma cosa. First you get the power, then you get the money, then you get the bitches. En otras palabras. Trae una bolsa llena de tero, de puro cuerno y 45. No es que presuma de ser valiente. Tengo de sobra, gracias a Dios. En los retenes de federales, no me dice pase, señor. No me preguntan de dónde vengo, mucho menos para dónde voy. Soy sinaloense y muy verdadero. Tengo enemigos, ¿qué voy a hacer? Noche y entonces de repente se empieza a escuchar mucho rundido de carro, de motor grande, y Richie piensa, son parejones ministeriales. Pasan por donde estamos en el Stratus, y la primera camioneta dice, ¿qué hubo, putitos? Y el Richie voltea y les dice, pásale. Se pasan las camionetas, 8 camionetones, pero puro camionetón y con hombres enmascarados. Y cabrón, ahí sí dijimos, ahí yo ya dije, estos no son ministeriales. Se hace cuenta que quedamos en el ojo del huracán. Así. Y se baja el güey de enfrente, el del copiloto. El que dijo que hubo putitos. Se baja.
Haz de cuenta un tipo elegante. Un tipo con una gabardina casi al suelo, pero elegante. Zapato de vestir, pantalón de vestir, camisa, hombre canoso, delgado. Tú lo ves y dices, es un abogado o algo así. Y que se baja con cuerno. Y que les empieza a decir a estos, primero a Coco, con el cuerno le hacen el en la panza. ¿Que no sabes quiénes somos? Pues no, la verdad no. Cuando ya supieron que no éramos nosotros, que nosotros no estábamos haciendo nada, se empiezan a ir. Y todas las camionetas empiezan a pasar. ¡Madre! Pues Richie lo primero que hace, agarra el matra y pide 23. Al día siguiente nos citaron otra vez asuntos internos para declarar todo el pedo. ¿Qué pasó? ¿Y se acuerda de las camionetas? Pues sí me acuerdo que eran camionetas de lujo. ¿Y se acuerda de, vio placas o algo? Pues no. Sí vi. La pistola. Sí vi, pero no. No vi. No vi. No, no vi nada. ¿Qué voy a arriesgar mi vida o la de mi familia? ¿Cuánto más podemos aguantar? ¿Cuánto más? ¿Cambiará? ¿Cambiará esto? Esperemos que cambie. Si Dios quiere, sí. Un mes después de escuchar nuestra conversación, mi amigo Isaac Jesús Orona fue ejecutado. Le tendieron una emboscada cerca de su casa. Fue el cuarto perito de nuestra unidad en ser asesinado. En este centro de trabajo somos como otra familia. Y lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. Así como nos afecta la partida de Isaac. Ya te extrañamos, Osito. Tremendísimo Isaac. Por siempre, Barobo 21. Descansa en paz, eterno amigo. ¡Bravo, 3! ¡Presente! ¡Bravo, 9! ¡Presente! ¡Bravo, 13! ¡Presente! ¡Bravo, 21! ¡Presente! ¡Bravo, 21! ¡Presente! ¡Bravo, 21! ¡Presente! Estoy sufriendo la pérdida de un hijo. Ya van dos hijos que me matan. El primero se llamaba David Sainz y la delincuencia también me lo arrebató de la misma manera, con un tiro en la cabeza. ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestra ciudad? Y no solamente esta ciudad, sino todo México. ¿Se va a destruir nuestra sociedad? Para los que trabajan en gobierno del estado, todos tienen miedo. Si llegaran a renunciar a su trabajo, a donde fueran, ese miedo los va a perseguir. Pero yo les diría, no renuncien. Yo tengo miedo, todos tenemos miedo, pero no podemos vivir siempre con el miedo. Los perros más grandes.
Culichi, de Alvarado, de Rubén Cavada, puro perrón. Ser mujer como ella. Yo quisiera ser como Pedro Avilés y como el Señor de los Cielos. Pero de mil cabrones, uno va a llegar a ser como ella. De mil. O de mejor ni uno. Este león ya creó melena. Y aquí, por ejemplo, hay tumbas de gente que ha querido que los entierren con su camioneta. Sí. Y los han enterrado con la camioneta. Sí. Hay tumbas aquí también con vidrios blindados. Vidrios blindados que, pues así la gente lo ha querido. Pueden y lo hacen. También dijo que... El rollo está así. Usted no sabe en qué tumba tiraron la cabeza y las patas. Pero usted diga aquí. Ah, ok. Aquí tiraron la cabeza y aquí en la pata y aquí en el bigote. Así, pues. ¿Qué no? Así, pues. El año pasado en esta área se encontró, como dice mi jefe, se encontró la cabeza y el cuerpo de una persona separados. La gente dice que porque fue un regalo, fue un regalito para el muertito. ¿A qué lado se encuentran puros ricos? Son puros narcos nuevos. O sea, ¿poco todo esto es nuevo, pues? Nuevo. Hace 3 años no existía nada de esto. Nada de nada. ¿Y ahora? Es una ciudad. Toda esa área que ve allá se va a extender. Para la próxima vez que vengan, esto va a estar bien poblado. I don't blame this cemetery for being the way it is. It's beautiful. In this world, everybody wants respect. And in Mexico, there is no other way to win respect than, you know, pick up an AK, and if you're a big influential person in the mob, you have money. And people want to be that person. You gotta do what you gotta do. I like violence, I carry guns. Me gusta la mala vida, pues, I sing about bloodshed and about killings and about all that, but in my type of business, you know, we look up to that type of person and they stay alive through my corridos and my music. Yeah, as long as I have a voice, as long as nobody slits my vocal cords, I think I'll always be a singer. El corrido lo entonaron bucanas de Culiacán. Ya se llevaron una persona ahí, en aquella vez que vayan, ya se están llevando las personas. Fallecieron. Que está uno, está la policía, mira. Ya se retiraron los cuerpos, ya se van. Pues desgraciadamente, la verdad, o sea que. Es una realidad que están viviendo y que ellas no pueden negarles la realidad.
conduzco por las calles y veo a la gente sin esperanza. Oyen las sirenas y nos ven como ángeles de la muerte. Veo las calles llenas de mal y lo bueno por temor se esconde. Los jóvenes han perdido los valores y ahora están idealizando al demonio. Hago mi trabajo lo más profesional y científico que puedo, pero sin involucrar mis sentimientos. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Llorar? ¿Aguantar? Tengo que seguir con mi trabajo. Aquí huele, huele mal, huele a sangre, huele a muerto. Y a 50 metros de aquí, en el otro lado de la frontera, nadie quiere saber lo que pasa. Y cierran los ojos. Echo de menos el Juárez en el que crecí, en el que jugaba. Volverá a ser lo que era alguna vez. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué seguir? Pero al mismo tiempo estoy aquí, en mi querida Ciudad Juárez. Me les fui peleando, como dije en vida, igual que mi padre no conocí envidia. Aunque pocos años de grande talento, gracias a la escuela que me inculcó el viejo, a gusto paseaba por Guadalajara. Maldito gobierno me emprendió batalla. Con cuerno de disco sin pechera andaba, una gemi blanca es la que navegaba. Ráfagas al viento pa' que se zafara, quemando casquillos y ellos contestaban. Tumbé uno de casco, el rifle no fallaba. Buen pulso, buen ojo, mi escuela rifaba. Mi supercomando trozó al del gobierno. El enfrentamiento parecía el infierno. Jamás pensé yo perder esa batalla. Ni modo la pierdo, pues ya me tocaba. A Culiacán ya no regresé con vida. Lo que empieza recio, recio se termina. Consciente en mis hechos, yo no culpo a nadie. Si me traicionaron va a haber mucha sangre. Entre averiguatas si no se termina, pagarán muy caro en docenas mi vida. Minis es mi apodo, Mesa mi apellido. De Torres y Llanos mi nombre es Raulillo. El 6 enredado en alto con valientes. De Culiacán no sale gente corriente. Los que van brotando pronto se terminan. Que vuelen cabezas no merecen vida. Yo no fui corriente, fui gente de gente. Amigos de amigos, me porté decente.
me voy tan triste, fue gran despedida. Al fin y al cabo quería andar con el viejo, pero ahí les encargo al que puso el ejemplo. A lo mejor pronto resulta el retorno. Fui hombre enamorado, mi gusto y ni modo.